Bueno, se acabó el día por hoy. Hoy ha sido un día súper productivo, de verdad. Estoy contenta por todas las cosas que he hecho porque hoy me he levantado temprano, he conseguido levantarme temprano. He conseguido levantarme temprano para hacer yoga a primera hora de la mañana, aunque parte de culpa ha tenido Nico, que ha escuchado el despertador, y ya ha venido, ha empezado a como a darme bocado, como para que me despertara, ¿sabes? Entonces, gracias a Nico, hoy me he levantado para hacer yoga. Yo creo que si no me habría quedado en la cama. Así que he hecho yoga, luego he estado trabajando todo el día, he hecho deporte también, llevo el día lo de la botella de agua y también he editado un vídeo para YouTube, o sea que día redondo, y ya me he duchado, ha llegado la hora de relajarme. Y digo, voy a hacer una cosa que llevo mucho tiempo queriendo hacer, que es las velas que tengo gastadas, porque tengo millones de velas por toda la casa y muchas de ellas ya están gastadas. Y los tarros donde están las velas son súper bonitos, entonces me gustaría aprovecharlo. Y estuve mirando el otro día por internet cómo aprovechar esos bots, o sea, cómo quitarle la cera que tienen en el fondo y eso. Y vi la forma de hacerlo, así que me voy a poner ahora con ello. Tengo por aquí las velas que están gastadas. Estas pensaba que estaban gastadas, pero me he dado cuenta que todavía les queda un poco, así que se pueden aprovechar. Las voy a dejar de momento, pero estas sí que están totalmente gastadas y son muy bonitas. Me gustan mucho, mira esta, cantad, esta para Benny. Y estas sí que están totalmente gastadas, así que me voy a poner a limpiarle la cera. Y luego así puedo utilizar esos botes, no sé, para guardar cosas y eso. Y además la cera restante, cuando tienes así muchos trozos de cera, también he visto que se pueden unir todas y crear una nueva vela. Aunque no sé, como son de diferentes colores, no sé lo que puede salir ahí. Pero voy a hacer la prueba, a ver qué es lo que sale. Lo primero que hay que hacer es poner agua a hervir. Y cuando el agua está hirviendo, voy a apagar ya el fuego. Hay que echar el agua en las velas. Y ahora supuestamente con el agua hirviendo se supone que la cera se derrite, se va hacia arriba como si fuera una capa de aceite y ya puedes como quitar la cera. Tienes que esperar a que se enfríe y puedes quitarla y ya se te queda el recipiente limpio. Lo que pasa que por lo que he visto tarda un par de horas, así que lo voy a dejar ahí reposando y creo que ahora voy a descansar un poquito. Ahí se ve poco a poco cómo va subiendo, se ve que la cera se está derritiendo y está subiendo para arriba. Lo voy a dejar ahí reposando y os enseñaré luego cómo queda. Digo, mientras viene Benny, porque está terminando de hacer unas cosas, me voy a poner aquí con el ordenador porque dentro de dos fines de semana nos vamos a Atlantic City y todavía no tenemos alojamiento. Entonces me voy a poner a mirar a ver si pillo algún hotel o algo, pero me iba a poner aquí con el ordenador y ha llegado Nico y ha decidido sentarse encima mía. Me iba a poner yo aquí tumbada a mirarlo con el ordenador encima, pero me tendré que poner así. Porque Nico manda. Listo, pues ya tenemos hotel para nuestro fin de en Atlantic City. Y ahora es la hora de cenar. Se están escuchando cacharros, ¿no? A lo mejor, por lo que sea, están escuchando así clink clink mientras Raquel está aquí sujetando una cámara, ¿no? Pues estoy preparando unas tapitas, estoy preparando una aceituna con limón, unos, ¿cómo se llama? Unos pickles. ¿Cómo soy el típico gilipollas que dice, ¿cómo se dice esto en español? Pickle, ¿cómo se decía? Es que no me acuerdo. Pepinillo. ¿Verdad? Encurtido, encurtido. No, pepinillo, ¿no? Pepinillo encurtido. ¿Perdí tú encurtido en inglés? No, te lo sabes. Y luego corta también un poquito de queso en aceite que nos trajo nuestro amigo Paco de Córdoba. Qué rico. Y luego pues he pelado unos langostinos porque vamos a hacer un revuelto de espárrago con langostinos. Digo, vamos a hacer en plural porque yo lo hago y ella se lo come. Yo me quedo aquí contigo y te hago compañía con... Mira lo que te he traído. También, para que no te quejes, también te he traído un copazo de vino. Que claro, yo creo que es miércoles ya. Claro, es que ya está llegando el fin de semana. Esto lo hace para que me quede aquí con él mientras cocinas, pero vamos, que. Claro. Que sí. Yo te hago compañía, no te preocupes. Si está el sofá ahí al lado, ¿qué ya tienes tú? Toma, Nico, tu vino. ¡Y te borracho! Bueno, esto está siendo desastre absoluto, porque supuestamente toda la cera debería subir arriba, como esto. Y entonces se supone que cuando está arriba pues la quitas y ya está, pero solo subió un trozo, la mayoría de la cera se ha quedado abajo. Así que o algo he hecho mal o lo que he leído es mentira y me han engañado. Volveré a ver cómo puedo hacer esto. Lo que le faltaba ya, vamos. ¿Qué te parece mi pedazo de gorro? Esto es estilo, esto es estilo, así sale la comida muchísimo más buena.
Ese gorro estaba en Sevilla y me lo daba mi madre. Lo tenía yo por allí guardado de cuando me presenté a Masterchef, que es una historia que ya contaremos. Porque cuando vas al casting de Masterchef te obligan a llevar gorro, no te lo pierdas. O sea, que te la ha traído de España ahora. Junto con la tos, me he traído gorro. Que además es una cosa, es ridiculísimo ese gorro porque te aprieta por aquí y se te queda la oreja para afuera. Este es el revuelto de espárrago con gamba y he dejado las yemas para romperlas ahora. Esta y esta. Porque la rompes, ¿ves? Se queda jugosito, ¿no? Claro. Me hacen falta un par más, pero... Es que no más huevo, tenemos que ir a comprar. Mañana me voy a comprar. Venga. ¡Hala! A servilla. Bueno, me acabo de levantar y después de toda la noche parece que con algunas velas sí que ha funcionado. O sea, estas no, claramente. Y esta, una parte, porque ahí todavía quedan más cera. Y esta parece que sí. A ver. Esta sí. De esta salió un buen trozo. Igual tenían demasiada cera, no sé. Voy a repetir el proceso. Para empezar dejo que hierva un poco más porque ayer creo que lo retiré del fuego demasiado pronto. Mira cómo está ya mi flor, está ya casi saliendo. Espera, la voy a poner aquí porque no se ve nada con la luz. Ahora, que estaba contra luz. ¡Qué bonita! Ya está saliendo. Mira, una, son cuatro flores. Vale, parece que esta vez sí lo he hecho bien, porque ya está la cera de todas las velas arriba. Estas que no tenía mucho, pero esta se ha venido toda arriba. En esta se ve perfectamente porque el bote es de cristal. ¿Ves? Está toda la cera arriba. Así que ahora las voy a sacar. Y listo. De verdad que mal llevo el frío. O sea, este es mi atuendo para trabajar. Llevo el chanda puesto, pero me he puesto la bata encima. Es que estoy muerta de frío y me ha empezado a doler la garganta. Llegué de España con un poco de resfriado y hoy me he levantado como con un poco de dolor de garganta y estoy peor ahora. No es COVID porque desde que llegamos de España estamos aquí encerrados. O sea, no hemos salido para nada porque entre el cansancio, el frío que hace menos 10 grados, hicimos una compra online cuando llegamos y no hemos salido para nada. Llevamos aquí ya casi una semana, pero hoy ya vamos a salir. Porque tenemos que ir a comprar y necesitamos cosas que nos hacen falta para mañana. Yo la verdad que quería hacerlo online porque no me encuentro muy bien. Pero vamos a salir. Espero que hoy no haga menos 10 grados. Y este es mi panorama cuando termino de trabajar. Nico dormido aquí en la mesa. Estaba ahí también terminando de editar el primer vlog. Y Romita aquí en la cama. Venga, que es hora de despertarse. Hay que hacer cosas. Ya estamos listos para ir de compra. Con un montón de frío y con mi cara pálida, cuando llega el invierno aquí me pongo blanca del color de la pared, vamos, porque no me da la luz del sol apenas. Vamos a ir a Trader Joe's, vamos a ir a uno nuevo que está en Fairfield, porque creo que es más grande que el que solemos ir normalmente. Y a ver si en este que es más grande hay más cosas. Cat cookies, creía que eran para gatos, pero son... por people, para personas. Lo que más me gusta del Trader Joe's son los carteles, son súper currados. Mira qué bonitas las bolsas del Trader Joe's, son de Navidad, se ve que les han sobrado y tienen todavía el toque este navideño. Os voy a enseñar la compra que hemos hecho. Estaba grabando en Trader Joe's porque quería enseñar un poco la tienda, pero me han dicho que no se puede grabar allí, que no está permitido, así que pues he tenido que parar. Entonces lo que ha decidido hacer Raquel es, ya que no podía grabar los productos allí, se ha comprado todos los productos de la tienda y los ha traído a casa para grabarlo desde aquí, que aquí nadie le va a decir que no puede grabar, ¿verdad Raquel? Hemos comprado solo 3 bolsitas, están llenas hasta arriba, pero lo que me gusta del Trader Joe's es que los productos son de su marca, la mayoría de productos que tiene son propios, entonces tienen muchas cosas diferentes a lo que encuentras en otro supermercado.
odio Trader Joe's. Hemos llegado y hemos ido a comprar zanahorias, todas las zanahorias es una mierda. Todas súper enanas, súper pequeñas. Nosotros la zanahoria normalmente la utilizamos para cortarla en laminita y comernos el humo. Bueno, pues son tan pequeñas que vamos a tener que coger la zanahoria entera. Hemos ido a comprar mantequilla. Oh, sorpresa, no había mantequilla en una tarrina. Solamente hay envuelta en papel, que eso es un coñazo. Luego tienes que estar ahí con el papel ese que topringoteo, que se te cae. Una basura. No me gusta nada esa tienda. No le gusta porque no hay lo que compramos normalmente, pero precisamente... Hemos ido a comprar jalapeños. ¿Había jalapeños, Raquel, o estaba la estantería vacía? No, está bueno, ¿estaba la estantería vacía o me lo estoy inventando? Es que yo creo que ya está bien. Me está gritando la oreja. Pero eso es porque estaba agotado, no porque no tuvieran jalapeños, pero... Yo creo que ya está bien. Esa tienda no vuelvo yo, no vuelvo. A mí me encanta porque todos son productos ecológicos, orgánicos. A él no le gusta porque no encuentran lo que solemos comprar normalmente, pero precisamente por eso, porque son sus propios productos, entonces lo que tú compras normalmente en otro sitio y no lo tienen. En fin, os voy a enseñar lo que hemos comprado. Nosotros normalmente compramos las patatas fritas de Cape Cod, que ya lo hemos enseñado en otros vídeos, que nos encantan, y aquí no había, que venía dicho, no hay patatas Cape Cod. Claro, no hay, porque ellos tienen sus propias patatas Trader Joe's. Hemos comprado dos para probarlas. Estas que son las clásicas, que son de Trader Joe's, de la marca Trader Joe's. Y estas que son en aceite de oliva. Hemos comprado dos paquetes de nachos, estos que son normales. Y estos porque tienen coconut. Y hemos dicho, pues mira, igual están buenos. Luego hemos comprado dos docenas de huevos, también son del Trader Joe's. Y son orgánicos y free range. Casi todo lo que tienen es orgánico, es lo bueno. Esto para dipear, para los nachos, que es pico de gallo picante, hot. ¿Qué más? Hemos comprado queso. Queríamos comprar queso Filadelfia, pero igual, no había queso Filadelfia. Entonces hemos comprado este, que es de cebolla y cebollino. A ver qué tal está. ¿Ves? Muchas cosas diferentes y a mí me gusta probar cosas nuevas. Luego el pan. Me ha encantado el pan. Tiene muy buena pinta porque pesa un montón. Normalmente aquí el pan es aire y es bastante malo. Y este por lo menos tiene pinta de ser pan pan. Ya lo probaremos. Hemos comprado dos tipos diferentes. Otra cosa que nos encanta de Trader Joe's, esto sí te encanta, Benny, no digas que no, que es el chocolate. Este chocolate está buenísimo. Lo único, absolutamente lo único que me gusta de Trader Joe's es el chocolate, porque es, esto es, suena. Es un tabletón, vamos, enorme, es gordo. Es chocolate belga, está buenísimo, el chocolate negro. Y otra cosa que también nos encanta de ahí, que es que muchas veces vamos allí solamente para comprar el chocolate y esto, que son tortitas habanero lime y están picantes y esto está buenísimo, ¿o no? También hemos comprado pavo, pero esto no es de la marca Trader Joe's. Bueno, no sé, a mí no me convence mucho esto porque yo no soy muy de comer carne. ¡Colón! Y aquí no pone que sea orgánico ni nada de eso, pero bueno, a Benny se le ha antojado. Tomate cherry, que también son orgánicos. Las zanahorias, que dice Benny, que son muy pequeñas. La verdad es que son pequeñitas, pero bueno, tampoco está tan mal. Y este no lo hemos probado nunca, a ver qué tal está, porque algún salmón ahumado que hemos comprado aquí algunas veces no está muy bueno. También hemos comprado aguacate, que me encantan para desayunar, y sweet potato, patatas dulces. Estos brioche toast, se llaman brioche toast, es como unos panecillos para los canapés y eso, que aquí suelen vender crackers, que no me gustan mucho. Y esto tiene buena pinta. Y luego hemos comprado este bote de salsa. ¿Sigues explicando lo que has comprado, Raquel? Porque alguien tiene que hacer de comer. Yo estoy haciendo de comer. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás alimentando tu canal de YouTube de vídeo? Estoy intentando enfocar el bote y no hay manera. Ahora. Esta salsa que me he ido a coger el bote y me he llenado toda la mano porque Benny ya la ha estrenado. ¿Cómo está, por cierto? ¿Está buena? Y ha cerrado mal el bote. En eso sí que creo que nos hemos americanizado un poco en el tema de las salsas, porque nosotros en España no comíamos salsas para nada. Y aquí, como hay tanta cantidad, tanta variedad y hay tantas salsas diferentes, vamos comprando y vamos probando la salsa con las patatas y está muy rica. A ver qué tal está esta. ¿Está buena? No. ¿Qué lleva? Aceite de oliva, miel, vinagre, Aleppo peppers, que no sé es qué que es. Sabe como a romero. Es como si te haces una infusión de romero y le echas miel, pues a eso sabe. Rosemary es... Romero. Ajo, bueno, es que es una mezcla un poco rara. Sí, pero vamos, sabe a romero totalmente. Es como darle huele bien. Es como darle un bocado a un romero y echarte luego una cucharada de miel en la boca. Venga, lo voy a probar con... Pruébalo tú. Voy a probar con la patata esta que nos ha dicho la chavala de la caja, que son sus patatas favoritas y que hemos hecho muy buena compra. Estaba redonda la chiquilla, que oye, que no pasa nada, pero que bueno... Que igual esto a lo mejor algo de caloría tiene, por lo que sea. Está buena. Sí, sí. Está muy buena. Sabe como a romero, pero dulce. Me gusta, pero no pica. Sabe como a romero. Sabe como a cuando se te acerca una gitana en la Avenida de la Constitución a leerte el futuro. Eso sabe. La Avenida de la Constitución está en Sevilla. Está muy rica, a mí me ha gustado. Y por cierto, el precio de la compra han sido $77, que me parece muy barato porque aquí cualquier mínima compra que hagas como esta que hemos hecho son $100 y pico. Así que otro punto a favor del Trader Joe's es que tiene
muy buenos precios. ¡No huevo! Y voy a aprovechar ahora, mientras Beni hace la comida, creo que voy a terminar de limpiar las velas, que las tengo aquí, les quité la cera, pero todavía tengo los botes aquí pendientes de limpiar, y así podemos ya empezar a reutilizar los tarritos para guardar cosas y eso. Pica mucho. Bueno, después estoy calentando aquí tortitas, o sea, tortitas picantes, porque hice un pulled beef hace no mucho, una carnecita desmechada, que es lo que vamos que a echar. ¿Cómo haces eso? ¿Lo haces la que lo vamos a echar aquí. Eso, aquí.